Nosotros le vamos a apostar a la seguridad. Ahí vamos a poner el dinero. Especialmente en escuelas para niños con autismo. Niños con sordera. Niños con ceguera. ¡Viva San José del Grande! ¡Viva Ciudad Rumba! ¡Viva México! ¡Presidenta! 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 Dedicada a nuestro Señor San José. ¡Qué bonita catedral! Se deben de sentir muy orgullosos. Estoy muy contenta, de verdad, que vayamos a tener un presidente municipal como los que debe de tener Zapotlán el Grande. Mi querido Óscar Murguía, vas a ser un gran presidente. No como el presidente que está, que no hizo absolutamente nada más que robar. ¿Están listas para votar este 2 de junio? ¿Están listas para ganar este 2 de junio? ¿Saben que con fuerza y corazón lo estamos logrando? Porque voy a ser una mujer fuerte que va a meter orden en este país, pero que tiene un corazón enorme para estar del lado de las personas, de las familias, de los niños, de los agricultores, de los campesinos, de los que producen, de los que trabajan, de los maestros, de todos ustedes, de los doctores, de los trabajadores. ¿Vieron lo que pasó el domingo en la Ciudad de México con la marea rosa? Llenamos el Zócalo a reventar. ¿Saben por qué? Porque aquí hay dos proyectos. Un proyecto que le apuesta a la inseguridad, a la mentira. Imagínense a la candidata de las mentiras diciendo que el país no está militarizado. Y miren, quiero mucho a los militares. Yo tengo un hermano general, pero no está bien que los traigan bacheando carreteras, no está bien que los traigan haciendo sucursales bancarias, no está bien. Vamos a recuperar el honor, la dignidad de nuestro ejército mexicano. Vamos a cuidar y proteger a nuestros soldados. Y eso se trata hoy. Antes que partido, tenemos patria. Y hoy estamos aquí luchando por la defensa y la libertad de México. Antes que partido, tenemos república. Porque México es primero. México es primero. México es primero. Hoy lo que nos estamos jugando es muchísimo. Miren, estos días he escuchado a mujeres, mujeres que sufren. He escuchado el día de hoy a los agricultores, a los campesinos, a los productores de aguacate. Me junté con ellos. Están abandonados. No hay apoyo, no hay crédito. Están a merced de la delincuencia.
están solos. Este gobierno abandonó a Jalisco, lo abandonó a su suerte, abandonó a sus jóvenes. 5 jóvenes desaparecidos en Los Altos y al día de hoy no sabemos nada de ellos. Me da pena decirlo, pero han asesinado a 12,000 niños durante esta administración, a más de 40,000 jóvenes. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Por eso se va a acabar ese pacto criminal con la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Van a tener a la presidenta más valiente. Más valiente, se los garantizo, porque voy a cuidar de sus hijos. Maestros, no están solos. Vamos a buscar un modelo educativo que sí enseñe. El salario base del magisterio será de 20,000 pesos. Tengan la certeza. También le digo a los médicos, vamos a abrir más plazas de especialidad, más escuelas de medicina para no estar trayendo médicos cubanos. México tiene talento, México tiene capacidad y vamos a darle oportunidades a nuestros jóvenes para que sean los médicos en México. Vamos a recuperar los apoyos para el campo, se los garantizo, les doy mi palabra. Yo vengo de abajo, vengo del campo, sé lo que cuesta. Yo me salí de mi pueblo a los 17 años con una mano adelante y otra atrás a buscar un sueño, el sueño de ser ingeniera. Por eso sé lo que cuesta el campo. Todos ellos han sido afectados por la soberbia, la prepotencia del gobierno, porque no ha querido escucharlos. Aquí no viene a dialogar. Aquí nada más vinieron por su voto y se fueron. Yo...